al menos varias instalaciones. Ahora, ¿estas cómo las podemos mejorar? Y como nos metimos al rollo de hacer el biostatos, pues nos dimos cuenta que podíamos hacer plantas termosolares. Entonces, lo que decidimos hacer fue transformar el campo de prueba de biostatos en el campo experimental de Torre Central. En el laboratorio 1 hicimos un horno solar de alta eficiencia, pero no pudimos comprar, porque se disparaba el proyecto, los equipamientos técnicos que se requieren para hacer el tipo de experimentación que se quiere hacer en el horno solar. Y entonces estamos transformando el horno solar justamente en un laboratorio de termoquímica solar de alta temperatura. Y finalmente, por las tendencias que hemos visto, y se lo voy a mostrar un momento más, la tecnología de fotovoltaica con concentración solar está teniendo un impacto comercial muy importante. O sea, hay varios desarrollos en esa dirección y creemos que es importante que en el país nos metiéramos algún grupo al menos a trabajar en ello. Hay varios haciéndolo, nosotros quisimos también iniciar esos trabajos. Entonces, ¿qué se pretende con el laboratorio de termoquímica solar? Pues básicamente desarrollar nuevos receptores y reactores, hacer medición de flujos altamente concentrados. Nos queremos meter con el almacenamiento termoquímico de energía y desde luego producción de hidrógeno. Veamos. Este es el laboratorio 1, donde hicimos un concentrador, hicimos un heliostato. Por cierto, no dije nada de heliostato, pero es único. Este heliostato tiene 9 metros por 9 metros y lo hicimos sobre unas 81 metros cuadrados que tienen que estar sobre un plano geométrico, donde tenemos 36 facetas, que si una faceta plana no está bien orientada, no puedo yo tener una alta concentración aquí. Entonces, el diseño mecánico que le tuvimos que meter al desarrollo de este biostato es realmente notable. Tuvimos que comprar un instrumento que nos costó 1 millón de pesos solo para conocer la planitud de ese instrumento. No fue fácil calibrarlo, pero lo logramos hacer y no lo tendríamos los niveles de alta concentración. Y desde luego hemos estado trabajando en los componentes periféricos, el atenuador, la mesa, el sistema de refrigeración. Hay muchos componentes periféricos en ese instrumento. Desarrollamos un sistema a escala para el manejo de toda la instalación. Esto lo hicimos en colaboración con los colegas del CIMAT. Ahí hay un grupo muy importante. Ahora nos queremos mover al laboratorio 2. ¿Qué queremos hacer en laboratorio 2? Bueno, nos focalizamos en la zona local. Y ahora lo que queremos hacer es meter cámaras termográficas para poder medir qué está pasando en la zona de experimentación. Desde luego, como vamos a hacer procesos a alta temperatura químicos, requerimos equipamiento de gases, el manejo de gases, como aquí hay muchos colegas que lo hacen, saben que no es trivial este manejo y esa instalación. Y desde luego los analizadores de los gases que se van a estar produciendo en los procesos que ocurran en la zona focal. Necesitamos un pirómetro, una cámara pirométrica que nos permita medir los niveles de temperatura y obviamente tenemos que desarrollar los reactores termoquímicos. Ya tenemos un primer reactor termoquímico, estamos muy contentos de esto que ustedes ven aquí. Voy a platicar un momento más. ¿Qué queremos hacer? Pues procesos termoquímicos de alta temperatura, queremos estudios térmicos para dispositivos, para materiales, obviamente queremos gasificación con energía solar concentrada, de hidrocarburos, por ejemplo, o de CO2. Ahorita platico un poco más sobre eso. Y desde luego queremos desarrollar nuevos receptores. Es un campo totalmente abierto, hay muy pocos grupos de investigación haciendo ese tipo de cosas. ¿Qué queremos hacer con el campo de prueba de biostatos? Pues transformarlo, como decía hace un momento, en el campo experimental de Torre Central. Queremos desarrollar nuevos componentes de concentración solar. Queremos diseñar un receptor que nos aguante entre 1 o 2 megawatts térmicos. Estamos hablando de tamaños relativamente grandes, no es ideal hacer eso, no para grupos universitarios. Y desde luego queremos mejorar sistemas de control y evaluación de las plantas
la demostración de un sistema de generación eléctrica en el orden de los 500 kilowatts. Sí queremos al final de este proyecto tener una instalación que genere potencia eléctrica a partir de la energía solar concentrada. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Este grupo de esta coordinación de concentración solar, que no solo lo hacemos nosotros, como ya lo dije antes, hemos construido una red de grupos de investigación, de tal manera que en buena parte lo que van a ver son colaboraciones de los investigadores con otros grupos. Lo primero es el horno solar, pues hay que evaluarlo. Ya tengo un muy buen instrumento óptico, tal vez el mejor del mundo, debe ser presuntuoso, tal vez el mejor del mundo. Pues hay que evaluarlo, tenemos que saber cómo está. Y una manera de saber cómo está, bueno, pues empezamos con evaluación, con modelación de trazado de rayos. Este es el heliostato, recibe la radiación, transfiere la energía solar al concentrador y se concentra. Tenemos que medir lo que está recibiéndose en la zona focal. Y para medir eso, hemos inventado, por un lado, un calorímetro de placa plana, un receptor que llamamos blanco lambertiano, al que le hemos puesto un sensor de flujo radiativo en el sistema. Esto lo refrigeramos, porque si no lo refrigeramos, se funde el material. Ustedes saben que somos expertos ya en fundir materiales. Esto, y aquí hay una simulación de cómo se comporta el fluido en el intercambiador de calor, que eso es lo que tenemos ahí. Aquí está la fotografía del blanco lambertiano. Pero lo que hacemos es, primero, exponemos el spot luminoso en el receptor del blanco lambertiano, tomamos una fotografía de eso con una cámara CCD y después desplazamos el blanco lambertiano para que el spot abarque parte del barco, que es el sensor de alto flujo, y volvemos a tomar una fotografía. Y con esa información, aquí está la operación del sistema. Ya lo hemos probado mucho. Por eso es que sabemos que alcanzamos los 18.000 soles. Esa es la razón, que tenemos datos experimentales. Y más aún, lo que nos dimos a la tarea es de encontrar cómo estaba la distribución fotónica en la zona focal de Sintra. Y lo que se hizo fue, por un lado, trazado rayos, tenemos las superficies teóricas. Pero por otro lado, al mismo blanco lambertiano lo fuimos recorriendo a lo largo de toda la zona focal y pudimos construir esas protosuperficies a distintos niveles de intensidad. De tal manera que lo que están viendo aquí es la estructura de la distribución de radiación solar en la zona focal. Este es un trabajo de tesis doctoral de Ricardo Pérez, que está aquí. Es un estudiante muy aplicado, con mucha creatividad, y él es el que se ha enfrentado con los problemas experimentales de manejar los instrumentos para sacar esa información. Y lo que quiero es que vean ustedes el comportamiento que se obtiene aquí entre el trazado de rayos que tenemos y el experimental. Hay una coincidencia impresionante entre la curva teórica que tenemos aquí y la curva experimental. Pues una cosa es conocer la estructura, cómo está la distribución fotónica en la zona focal. La otra es cuál es la potencia que el sistema puede meter en la zona focal. Pues para ello hicimos un calorímetro. Y ahí ya tenemos mucha experiencia, porque hicimos varios calorímetros de DEFRAC y de otros dispositivos. Pues lo que hicimos es tomar esa experiencia, agrandamos el calorímetro de calidad. Ese es un cuerpo negro, literalmente. Aquí está el diseño mecánico, aquí están las simulaciones que hemos hecho de concentración solar, aquí se ve claramente dónde están los equipos. Obviamente tenemos que refrigerar al sistema, porque si no se difunden los materiales, y aquí está el sistema construido y operando. Y ya sabemos cuánta energía podemos calcular. El otro esfuerzo en el que estamos metidos ya, no tenemos que esperar que ya esté todo el horno solar equipado para hacer investigación en termoquímica, es el desarrollo de reactores químicos. Y este que les presento no es nuestro, pero pues yo diría que sí es nuestro, es y no es. La razón es porque este fue desarrollado
en el IDEA, con un estudiante doctoral.